¡Vamos, Chago! Luego de una competencia, tanto pilotos como el resto del equipo realizan su tercer tiempo. En un momento más distendido, nosotros hablamos con Mauro Scaglioni, que nos cuenta cómo fue para él su segunda competencia. ¡Qué buen momento en el que llegamos! Buen momento, ¿no? Bueno, ya, esta es la última etapa del rally, ya. El descanso. El tercer tiempo es lo mejor. Así es, estamos disfrutando del tercer tiempo. Bueno, ¿cómo te fue? Bueno, hemos arrancado muy bien, veníamos de un fin de semana complicado, que ayer hemos tenido una falla, se nos rotó una homocinética, y bueno, quedamos relegados ahora en la última posición, y para lo que ha sido el día de hoy, digamos, hemos tenido una muy buena carrera. Terminamos ganando el Power Stage y la general en la última pasada, y en la etapa quedamos segundos por un segundo, así que llevamos muy buenos parámetros de la carrera. ¿Cómo se porta el navegante? No, el navegante de 10, eso es lo mejor que tiene el equipo. ¿Es así? Y bueno, y si él dice, debe ser así, calculo. ¿Cómo es la relación piloto-navegante? No, muy buena en general, completo, así que bastante bien nos llevamos. Es lo importante. Vamos por acá con lo siguiente. ¿Qué pasó en la última pasada? Un buen momento lo enganché, ¿no? Se soltó la caja del auto. ¿Bronca? ¿Mucha bronca? Y algo de bronca tiene. Con el mecánico. Más con el mecánico. Bueno, ¿a quién tenemos al lado? Preséntemelo, por favor. Aquí está el mecánico de los chicos. Gracias. Y está con ganas de hablar. Gracias, Diego. Claro, discúlpame el apellido, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Y aquí estamos, bueno, estamos aquí disfrutando del asado aquí de los muchachos, y bueno, tuvimos suerte suerte y mala suerte. O sea, las carreras son así, a veces uno anda bien, a veces anda mal, pero bueno. Contento con el resultado, no contento con lo que le pasó a Diego, pero bueno, la próxima será. Claro, por supuesto. ¿Qué te pareció los caminos, el lugar en donde se realizó este rally? Sí, no, lindo, la verdad que lindo, es un buen parámetro, un buen piso. Sí, la verdad que sacamos muchas buenas conclusiones para el auto, ¿no? Buenísimo, o sea que para la próxima salimos a ganar, seguro. Y bueno, todos quieren ganar, nosotros también, así que veremos qué pasa. En una charla íntima con Gustavo García, nos cuenta sobre la nueva etapa por la que transcurre el Rally Santiagueño. Bueno, la federación, el problema que hubo con la federación es que en el mes de agosto del año pasado renunciaron los miembros y quedó el presidente solamente. Es decir, estaba funcionando sin quórum, digamos. Y bueno, persona jurídica ahora nombró una comisión normalizadora por 60 días. Esa comisión normalizadora está integrada por Pablo Selenuk, que es del karting, Claudio Farreras, Luis Coronel y Ricardo Alberto. Ellos tienen 60 días
para normalizar la federación y llamar a asamblea. En ese lapso, los clubes, en los cuales se incluye la Asociación Santiagueña de Rally, también estamos normalizando nuestra situación para poder integrar la federación. Nosotros tenemos una comisión normalizadora también por 60 días. En 60 días vamos a llamar a asamblea y nos vamos a afiliar a la federación. No obstante, la comisión normalizadora ya se va a afiliar a la federación para que la federación pueda llamar a asamblea. Y tengo entendido que los clubes que ya están normalizados, que siempre estuvieron normalizados, son el CAS y el ACER. Y el karting, ¿no es cierto? Ahora nos sumamos nosotros, seríamos 4 clubes. Después está la PRIM, que es el club de Salvador Brí, de Oscar Brí, de Farrera, que también están por llamar a asamblea para normalizar. Y con eso se llamaría asamblea. Hay otros clubes que están intervenidos, como el Automóvil Club La Banda, que también hay tratativas para que se normalice, para que integre la federación. Y hay un club de Frías, que también se iba a mandar una nota de invitación por parte de la federación para que se afilie. Es decir, la federación se está moviendo, ahora tienen un viaje a Buenos Aires, al Automóvil Club Argentino, a una reunión anual que hay allá, para pasar vista de cómo está la situación en Santiago. Pero bueno, acá lo importante es que esto ya arrancó, que el campeonato empezó. La primera carrera, bajo mi punto de vista, fue exitosa. ¿Por qué fue exitosa? Porque se corrieron 66 kilómetros de carrera pura, se corrieron 2 prime distintos, se hizo todo el día domingo, se cumplieron los horarios, se cumplieron todas las normas de seguridad, de ambulancia, de rescate, de bomberos. El cronometraje estuvo a cargo del ACER, que eso es algo que también que yo quiero hacer hincapié, que años anteriores se traían cronometrajes de otras provincias. Nosotros estamos, las carreras que haga la Asociación Santiagueña de Rally, vamos a intentar hacerlas siempre con el ACER, porque es gente de Santiago. Así que lo mismo que el rescate, se traía un rescate de afuera, de Catamarca, que es muy buen rescatista realmente. Pero bueno, nosotros tenemos el cuerpo de bomberos de La Banda, voluntario de La Banda, que tiene rescate de alta complejidad también. Están preparados, están entrenados, así que nosotros hacemos hincapié que todo lo que podamos hacer dentro de Santiago, con gente de Santiago, lo vamos a hacer. Una vez que todo eso esté amalgamado, que esté unido, vamos a intentar hacer un NOA y ver si podemos traer un campeonato argentino dentro de un año, 2 años, el tiempo que nos lleve, porque lo importante hoy es hacer un muy buen campeonato santiagueño. En Doña Luisa, que fue la primera carrera, no hubo muchos autos, hubo 20 autos, pero muy competitivos, los mejores autos realmente han estado presentes, ha sido un carrerón, ha sido una carrera muy linda, una carrera que salió perfecta, que no hubo ningún problema, que no hubo ni una queja, la gente de la zona estaba muy contenta, el comisionado municipal también muy contento, él cumplió con nosotros en todo lo pautado y nosotros cumplimos con él en todo lo pautado, con lo cual nos quedamos absolutamente tranquilos que la primera fecha terminó todo bien. Y llegamos al final del programa, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos a Mecánica Olmos por habernos recibido como siempre aquí en su taller. Recuerda que puedes revivir el programa a través de Facebook y de YouTube. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en El Podio por el 14 de TIC. Chao.